en lo que es este centro, en donde si bien los refugiados no permanecen más que unas horas, porque es un punto de tránsito, sirve toda la ayuda para aquellos que vienen con prácticamente nada, ¿no? Podrán observar esta fila de gente, son miles de ucranianos por día que están esperando aquí para de alguna forma moverse a algunas estaciones de tren. En este caso estamos hablando de Varsovia o de Cracovia, y desde aquí es que se mueven. Por eso han traído estas frazadas, también comida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí estamos ya bajando con las cosas. Tenemos muchos de estos. Allá ya tenemos un punto con muchas cosas. Tenemos otro camión y van a seguir llegando el día miércoles. Más o menos 2.000 tenemos para empezar. 2.000 de estos. Frazaditas. ¿Hace cuánto que están acá con lo que es esta colaboración? Nuestro equipo de respuesta rápido llegó hace más o menos 12 días. Estamos haciendo relevos. Yo llegué el día sábado y el próximo domingo llega otro equipo también, ¿sí? Por relevos. Okay, los acompañamos. Si quieren, a que lleven las frazadas y charlamos, porque estamos aquí muy próximo de lo que es la carpa de ellos. Mientras te mostramos, María Laura, cómo es esta ayuda, ¿no? Ustedes ya lo han visto, pero acá es donde les dan una taza de chocolate caliente, un plato de comida a esta gente que, bueno, cada vez es más, decíamos, ya hay cerca de 1.700.000 ucranianos que han venido a Polonia. Digo, el número es realmente alarmante. Solo es a Polonia. Realmente impresionante porque solo a Polonia, claro. De los 2.700.000 ucranianos, 1.700.000 vinieron aquí a Polonia. Justamente por eso es tan preocupante esta cuestión. Contanos, se está hablando de trata de mujeres, se está hablando de aprovechadores de todas estas mujeres que están cruzando solas, que están cruzando con sus hijos, porque los hombres, claro, tienen que quedarse en Ucrania. ¿Qué sabemos de estas redes de trata que aprovechan esta situación gravísima? Bueno, te cuento lo siguiente. Acá en este punto, en esta frontera, la semana pasada desaparecieron 25 mujeres, solo en este punto. Y ayer dos chiquitos. Es un promedio que más o menos estiman que se cumple en aproximadamente, me dicen, dos o tres personas por día. No se sabe qué pasa con ellos. Algunos aparecen, pero otros, con el correr de las horas, su familia llaman aquí a lo que es la Guardia de Frontera y consultan si cruzaron o no este punto porque obviamente cuando escapan de la guerra pierden contacto con sus familiares. Algunos los están esperando en otros países, pero lamentablemente algunos no llegan a destino. Esto tiene que ver con que hay gente que se aprovecha, que sabe de esta situación de vulnerabilidad de las mujeres y de los chicos y les ofrece llevarlos a algunas estaciones de tren. Ahí es donde ellos, confiando en esta gente, caen en la trampa, ¿no? De lo que es estas redes de explotaciones de personas, redes de prostitución. Esto es un hecho cierto que está pasando aquí, por eso las autoridades le piden insistentemente a los refugiados que no se suban a autos particulares, que se suban nada más que a los colectivos que han puesto desde la municipalidad o también desde las empresas privadas que están colaborando aquí. No, es dramático lo que estás contando, dramático. Nosotros podíamos imaginar que estaban perdidos, quizá, ¿entendés? Que en todo este movimiento, en esto de pasar la frontera, bueno, entran a un país que no conocen y se pierden. Pero hay certeza de que están operando estas redes de trata. Sí, sí, mira, acá lo tengo a este voluntario con quien hablábamos hace un ratito. Le voy a preguntar esta cuestión, a ver si saben, porque más allá de la ayuda que ustedes están brindando, en términos generales, los más afectados, ustedes saben, son los chicos, ¿no? Que cruzan del otro lado. Pero también hay denuncias de desaparición de personas. No sé si ustedes están al tanto de esto. Están colaborando justamente, la policía está pidiendo que la gente no se suba autos particulares. No sé si les llegó ese dato, justamente. Por ahora, nuestra labor es estar aquí exactamente, porque están viniendo muchas mujeres y niños. Realmente, personas, hombres de nuestra edad, no, ahí se están quedando a la guerra. Y nuestro trabajo es entregarles guantes, porque muchos vienen con frío, bolsas, traen muchas cosas repartidas. Están entregando esto y muchas cosas más. Sí. Sí, acá. ¿Vos también sos de México? Yo soy de Colombia. De Colombia. Y contame, ¿cuándo viniste acá? Ya llevo 10 días acá y según lo que hablabas de la desaparición de personas y del tráfico de humanos, sí está muy grave ese tema en los centros de refugiados y aquí en la frontera. Están pidiéndole a la gente que no se monten carros de desconocidos porque está pasando mucho que llegan personas que realmente el 99% tienen intenciones increíbles, pero hay un 1% que no, que es el que ha hecho que los demás salgan afectados. Entonces nosotros también estamos intentando regar la bola para que la gente no se monte en carros de desconocidos. Repartimos unos papeles en ucraniano como de
consejos para estar seguro. Entonces era como que le tomaran una foto al conductor, que hicieran algún tipo de control. Ya uno de los centros de refugiados están registrando todos los conductores como con un poco más de control, pero hay otros que no. Entonces la gente se está montando todo el tiempo en carros de personas que no conocen. ¿Cómo es tu nombre? Natasha. Natasha, ¿y te pasó de ver una situación así a vos? A mí personalmente no me ha pasado de ver una, pero sí he escuchado de varias. ¿Y cómo reaccionan los voluntarios frente a esto? Porque estas personas también, que tienen estas malas intenciones, se hacen pasar por voluntarios. Digo, ellos se registran, llegan hasta acá y abusan de la confianza de esta gente desprotegida que cruza la frontera. Exactamente, exactamente. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es ofrecer un transporte oficial a las personas para llevarlas a España, que conseguimos algunas casas, y hacerlo todo el tiempo oficial. Hay un problema, que es lo que estábamos hablando ayer, y es que la gente quiere venir a ayudar y hace esto, de venir a llevarse personas a los otros países. Tenemos que avisarle a la gente que no haga eso, que vengan y que organicen transportes oficiales para las personas, para que deje de pasar, que se ponga de moda, que vengan a recoger y que vengan carros particulares, sino que lo hagamos oficial. Si se hace con transporte oficial, no hay problema. Y no es solo la parte de que los engañen, también hay conductores que tú no sabes si tomaron alcohol, que tienen que manejar más de 48 horas y tal vez no es seguro. Los transportes oficiales tienen sus políticas de seguridad. Bueno, muchas gracias, Natasha. Con gusto. Bueno, ahí está María Laura. Es una situación terrible en medio de todo lo que significa la ayuda humanitaria que se está dando acá en Polonia. Gracias, Jero. Muy, muy completo tu informe. Tenemos un montón de información caliente sobre lo que está pasando en Ucrania, pero ahora una información urgente aquí, de nuestro país, muy cerquita además.